Antes de comenzar con la super historia, los invito a instalarse Mobile Legend. Asesinato. Asesinato doble. Asesinato triple. Retirada. Descarga gratis Mobile Legends. Bang bang. Hola, ¿cómo están mis compas? Aquí reportándose el humilde servidor de este canal. Este mes de diciembre lo quiero comenzar muy positivo. El mes de noviembre fue horrible, pero me olvidaré de eso y comenzaré desde cero. Vamos a divertirnos. En este día me encontré a un ser muy escalofriante que tiene como nombre los Teletubbies. Yo me encontré al del color morado, pero ese Teletubbies morado no era normal. Él tiene la cara toda demoníaca, en la miniatura lo pudieron notar. Estos personajes son normales, aquí lo pueden ver, pues el que me apareció a mí es satánico. Yo cuando lo vi me quedé loco, esto es algo muy perturbador. Este diciembre viene con hechicería XD, y bueno, si estás interesado en el misterio, te tienes que quedar a ver el misterio hasta el final para ver qué pasa. Esto estará explosivo, y pónganse cómodos, y busquen algo de comer. Que comenzaré en breve. Todo comenzó un día muy común como cualquier otro, cuando estaba pasándola re mal, pero nada, me vine a mi PC y ejecuté mi GTA San Andreas. Ya mi juego se está abriendo, las partidas que tengo son de días atrás, creo que son del 26, pero bueno, ya quería comenzar a jugar, así que le di a cargar unas de mis partidas guardadas, y espere que cargará todo. Listo, ya se cargó mi partida sin errores. Voy a revisar la casa rápidamente, hay que asegurarse de que todo esté en orden. Ya saben, la seguridad es lo primero, puede haber un intruso escondido. Bueno, no revise nada, me dio flojera XD, ya quería comenzar a caminar en las calles, todo se ve agradable. Vamos a buscar un vehículo para irnos, vamos a pasear un rato, esto se ve bueno. Aquí está un carro, se lo quitaré prestado a este tipo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me robas mi auto? Te lo regreso luego, compa. Ahora sí ya estoy activo, vámonos todo relajado. El CJ, el supremo de todas las calles. Vaya, ¿por qué tengo el chaleco bajo? Eso está extraño, yo siempre ando full chaleco. Bueno, ¿qué importa? Seguiré manejando. Cuando veo a mi derecha, está un ser de color morado. Al principio no veía bien quién era, no distinguía quién era. Cuando lo observé bien, veo que es uno de los Teletubbies. Dios mío. Yo aquí me quedé muy, pero muy sorprendido. Esto era algo demasiado loco. Además, este Teletubbies no está en su faceta normal. Si lo logran ver bien en la cara, verán que está endemoniado, tiene una cara satánica. Esto estaba muy perturbador en estos momentos, pero nada, yo estaba tras de él. No puedo dejar pasar este momento por alto, tengo que investigar la aparición de este ser del más allá. El sujeto es del tamaño de CJ, y sobre el tema de estos muñecos de los Teletubbies, ellos han sido criticados enormemente, dicen que son satánicos y todo lo demás. Eso se debe a que los niños veían mucho a los Teletubbies. Si unas veces que lo veían, no podían dejar de verlos, se volvían adictivo a la serie, y por esa razón comenzaron los mensajes subliminales. ¡Qué locura! Yo no sé si esto está con el mal, pero lo estoy siguiendo. Lo que sí noto en las caras de los muñecos, es que parecen un mono o algo parecido. Su cara transmite algo de pánico, pero qué escalofriante.
Ya saqué mis armas, ya estoy que le disparo. Los Teletubbies tienen aspecto de grandes muñecos de formas redondeadas, grandes orejas, y con un tubo a modo de antena plegado en distintas formas geométricas, en la parte superior de la cabeza. Tienen todo el cuerpo de un color uniforme, cada Teletubbie uno distinto, excepto la cara y un cuadrado gris en la barriga. El segmento de Teletubbies, en todas partes, presenta a Po, explorando el color rosa, Dipsy dibuja un cuadrado, Tinky Winky hace una demostración de cerca y lejos, Lala recibe un video que muestra a un grupo de niños indios aprendiendo a hacer cometas, que luego vuelan sobre los árboles. Casi me ve, está viendo hacia el vidrio, pero qué extraño, que esconderá este güey. Los Teletubbies, a simple vista es un estúpido programa infantil, pero tras su inocente apariencia, se esconde algo serio y oscuro. Un equipo de investigadores, lleva estudiando este fenómeno desde hace tiempo, y ha llegado a conclusiones escalofriantes. ¿Puede ser una nueva conspiración alienígena, el instrumento de una secta apocalíptica? No lo sé, pero ya les contaré las supuestas cosas malas. Está corriendo duro, debo acelerar el paso o se me puede escapar, debo de apresurarme, este trajo algo maligno al GTA San Andreas. Y en plena corredera, se activó este video bien oculto, donde perdí el control del juego, pero el güey de morado seguía corriendo. Aquí se lanza hacia los desagües, se quiere escapar por las alcantarillas de seguro, bueno no lo sé, aquí yo no tenía control del juego, le daba a las teclas pero no me respondían, este bicho es feo, está escalofriante, bueno, este no para de correr, al parecer tiene un escondite por esta zona, tengo que estar activo cuando venga a buscarlo, aquí puede pasar de todo, aquí tomé el control de nuevo, me voy rápido hacia el lugar donde se escondió, vean cómo se puso el clima, esto no me gusta, parece que acaba de salir el diablo del infierno. ¿Qué onda? Estoy perdido, ¿para dónde fue que se escondió? Esperen un momento, ¿qué es aquello que se está moviendo por allá? Al parecer es un ente maligno, ay chamo. ¿Esto se va a descontrolar? Ahí viene, ya le estoy disparando, no logro ver quién es, su apariencia no la distingo. A correr, este es un Teletubbie diabólico, no hay de otra, esto se salió de control, pero ¿cómo es posible? No jueguen, ahí viene otro más, pero este es rojo, esperen, pero qué, este también está en modo satánico, esto aquí está maldito, miren la apariencia de este, está para traumarse, esto es otro nivel, nunca pensé encontrarme con algo así. Qué locura, no sé qué hacer, me tocará combatir hasta el final, acabo de entrar a un infierno, ahora tengo que lograr salir, y la única forma de salvar a CJ, es matando a estos seres malignos, y se llegó otro muñeco más a la fiesta, pero este es verde, y está en un estado normal, pero qué extraño, este de verde no tuvo mutación. Son 3 contra 1, pero el morado no aparece, ¿dónde estará? No creo que sea uno de ellos, debe de estar escondido por esta zona, debo de encontrarlo y matarlo, y estos, traen unos hachas gigantes, esos hachas son de las puertas del infierno, y quien aquí se ha visto los Teletubbies, pues yo nunca, ni se lo piensen, me da un poco de pánico, de esto hablan muchas cosas malas, las cadenas del infierno suenan, la oscuridad te atrae, los relámpagos, y la neblina te buscan, y mientras están concentrado en la pantalla, está un ser maligno justo en tu espalda, ya apareció el ser morado, este es el que lidera todo, ahora sí creo que no hay más, ahora tengo que salir de este lío, tengo que matarlos de alguna forma, matándolos se romperá el hechizo, esto que se liberó es algo del más allá, nunca antes me había pasado algo tan feo así, ahora les daré tiro hasta verlos sin vida, y bueno. Los Teletubbies, es el único programa infantil que no tiene un fin educativo. Esta falta de mensaje o moraleja podría ser algo que agradecerles, pero este punto positivo deja de serlo, cuando nos damos cuenta de que el programa tampoco divierte ni entretiene. Los guiones brillan por su ausencia, y los argumentos son del tipo, un día en el país de los Teletubbies apareció un muro, o un día en el país de los Teletubbies era la hora de las tubinatillas, ambos ejemplos reales, demuestran que aquí no interesa contar historias ni, por supuesto, chistes. Los personajes no tienen una personalidad definida, y actúan como autómatas bajo las órdenes del narrador. Tal vez el ejemplo de comportamiento que promueven, y al que estaremos sometidos en poco tiempo, los nombres de los personajes no pueden ser más absurdos. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Poinu. La aspiradora que emite sonidos obscenos. Estos nombres no quieren decir absolutamente nada, y unido al poco sentido que tiene todo lo demás, dejan un vacío perfecto para introducir sus mensajes subliminales, que van directos al subconsciente del niño. La forma de dominar la mente del espectador, es mediante la hipnosis.
El niño recibe dosis de ultraviolencia psicológica. La estructura del programa es repetitiva, y eso es quedarse muy, muy corto. El narrador dice una frase, un teletubby la repite y obedece, esto a su vez se repite cuatro veces, los teletubbies son cuatro, y de vez en cuando, un teletubby dice, como para que tengan que repetirle la frase, en la despedida, el narrador despide a los personajes de uno en uno. Cuando ha terminado, vuelven a salir y los despide de uno en uno otra vez. Uno de los mejores ejemplos de hipnosis colectiva, se pudo ver en un episodio en el que comían sus tubinatillas, el narrador dice, Tinky Winky comió sus tubinatillas muy lentamente, Tinky Winky come sus tubinatillas muy lentamente, a continuación absorbe de una pajita super larga, enroscada al recipiente de las tubinatillas, hace un ruido asqueroso y eso sí, lo hace muy lentamente, esto se va repitiendo con cada uno de los personajes. El mismo diálogo y cada vez más lento. Cuando llega el turno de Lala, es aterrador, el narrador dice, Lala comió sus tubinatillas, muy lentamente, Lala repite la frase de forma aún más lenta, y se gira hacia su comida como un robot, y tan lentamente que resulta totalmente siniestro. La expresión y, en especial los ojos de los personajes, son también escalofriantes. Los que vieron la escena aún tienen pesadillas. Nada más con escucharlo me perturba la mente, también hay un video de la muerte, es el momento culminante del programa, cuando la sutileza y el disimulo dan paso al terrorismo psicológico puro y duro. De repente aparece un remolino que suelta una especie de polvos, algún tipo de droga alucinógena. Como consecuencia a los Teletubby, les sale una pantalla de televisión en la tripa y ponen un video. El video es igual de surrealista que todo lo demás, y puede tratar sobre niños que recogen hierba, niños que recogen piedras, normalmente recogen cosas, o que observan a un pájaro. Todo en ambientes campestres. Por supuesto, el video no enseña nada ni tiene mensaje, ni es divertido, pero ahí no está lo fuerte. El video dura un huevo, y cuando por fin termina, aparecen de nuevo los Teletubby y dicen, otra vez, y ponen el mismo video otra vez desde el principio. Los últimos estudios desvelan que en la repetición del video, hay un pequeño cambio, imperceptible para el espectador medio como por ejemplo, que un niño diga una palabra más. Este cambio no da más información ni afecta en nada al resto. Es simplemente un misterio más. Un futuro aterrador, como se veía venir, los Teletubbies se han convertido misteriosamente en un fenómeno social. A nadie le llama la atención sus obscenos movimientos de barriga, los conejos vivos, que pululan por los escenarios, y que parece que los van a pisar, ni el sol con cara de niño poseído que grita de forma extraña. ¿Dónde están ahora los padres que censuraron Pokémon o Dragon Ball, menudos ignorantes? Ellos no saben qué dicen o qué hacen esos personajes tan graciosos, según ellos que aparecen en las camisetas, mochilas y demás merchandising, que compran a sus hijitos. Y la realidad es que ni dicen ni hacen nada, toda esa atracción está en sus pequeñas y torturadas mentes, y ya no hay marcha atrás. Nos espera una futura generación de asesinos en serie, nazis, sodomitas, adoradores de Satán. Y sus padres no podrán hacer nada porque ya será tarde. ¿Quién es la mano negra que dirige toda esta operación para dominar el mundo? ¿Quién se esconde bajo esos trajes y oculta sus verdaderos nombres? ¿Por qué el director de los vídeos se hace llamar Peter Tubie? ¿No lo sabemos? ¿Qué locura? Bueno, ya derrote a todos, solo me falta este ser maligno de morado, ya lo voy a mandar de regreso al infierno, así querían el video y así lo hice. Listo, ya liberé esta alma perdida, ya he derrotado al mal, mi trabajo ha terminado aquí, después de tanto tiempo, logré derrotar a los Teletubby, y todo termina con esta cinemática final, donde el CJ después de ganar, se comienza a retirar del lugar, ya su trabajo terminó aquí, ya liberó todo, ahora ya puede irse en paz. Y ya con esto hemos terminado con el misterio, si te gustó suscríbete para que veas más vídeos como este, y bueno, no quise contar la parte más perturbadora y aterradora de los Teletubby, no la conté para no dañarles la mente con nada malo, y así comenzamos con el mes de diciembre, un poco perturbador, pero bueno, así me lo pidieron y así lo hice, el próximo video es de Nunca Sigas a CJ Junior, así que pendiente, ahí les di un adelanto, y gracias por apoyarme, los quiero, y sin más nada que decir aquí se despide este humilde servidor, y no olviden descargarse Mobile Legend. Extraño. Legendario. Asesinato doble. Un
sido asesinado. Descarga gratis Mobile Legends, Bang Bang.